tardes. Hoy vamos a hacer una pasta frola sin manteca. Vamos a poner 2 tazas de harina leudante, 2 tazas de harina leudante, 1/2 azúcar, 2 huevos, 2 huevos, ralladura de un limón, un chorrito de esencia de vainilla y el chorrito de aceite. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es mi medida para todo. ¿Vieron que ustedes dicen que todo tiene manteca? Bueno, esta no tiene manteca. Es tan rica como la que se hace con manteca. Vamos a tratar de juntar todo lo que más se pueda a esto. Y le vamos a agregar un poquito de leche. Leche le van agregando porque no lleva ni 1/2 taza. Ustedes lo van a ir viendo. ¿Vieron? Vamos a hacer una masa. Ahora la vamos a tirar acá. Esto no se amasa. Recuerdan que estas masas no hay que amasarlas porque si no desarrollan gluten y quedan duras después. Y créanme que esta pasta frola queda riquísima. De acá, con lo que sobra de esta masa, le voy a enseñar a los más chiquitos de la casa a hacer otra cosa. Solo la juntamos. ¿Vieron? La juntamos así en la... No hay que amasar, solo juntar. ¿Vieron? Así. Así. Sin estirar, así como se hace la masa de pan. Ahí. Una vez que ustedes tienen esta masa lista, esta masa ya está, no necesita más amasado. Una vez que esta masa está lista, vamos a rellenar. Puede ser, podemos hacer en esta o podemos hacer en estos chiquitos. Yo hice una para que ustedes puedan ver el paso a paso. ¿Vieron? Yo estiré masa, esta la vamos a dejar descansar porque yo después sigo haciendo. Acá la estiré, le puse aceite, rocío vegetal, le pongo dulce de membrillo. Aprovechen que el membrillo es la época, está barato y ahí se consigue por todos lados. Siempre tenemos que buscar las frutas de estación. A esto lo vamos a... Así, igual como yo estoy haciendo esto, la hacen en grande. La pincelan con un poquito de huevo y al horno. Y con lo que quedó de eso, con lo que quedó de la masa, si ustedes quieren, no quieren hacer pasta frola, le pueden dar a los más chiquitos de la casa y hacen bolitas. Así. ¿Vieron? Hacen unas bolitas. Le van a salir un montón. Y hacen pepitas. ¿Vieron? Los ponen a los más chiquitos a hacer esto. Y esto es re fácil. Solo le ponen el dedo así. Le ponen el dulce de membrillo y también todo esto va al horno. Ahora yo les voy a mostrar la pasta frola que sale, es de este tamaño. Le sale una hermosa pasta frola. Fíjense, muy linda queda. Y las pepitas quedan así. Así que, bueno, háganla los más chiquitos de la casa. Esto, la pasta frola en 25 minutos de un horno moderado ya está, no más. Entonces, siempre respeten los tiempos de los hornos. Y estas en 10 minutos, 15 ya está, horno moderado. Así que bueno, háganla. Son el horno moderado más o menos, si no saben, son 170 grados más o menos. No para pan, porque para pan son 180, 200 y fuerte. Así que bueno, háganla y me dicen, a ver si les gustó con aceite. Nos vemos la próxima.